Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Desde que se anunció el título oficial de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, sabíamos que traerían grandes cosas además de la obvia revelación de los multiversos, pero a pesar de los grandes cambios que tendrá la película desde su partida del director, todo parece indicar que el plan de Marvel con esta secuela es impresionante. Recientemente se ha comentado cómo esta película podría traer de vuelta a Spider-Man, pero de una manera como no lo esperábamos. Por eso en este video te traemos cómo Spider-Man estará de regreso en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Después de los eventos de Avengers Endgame, y a pesar de que los Avengers lograron salvar la Tierra de la amenaza de Thanos, el MCU sufrió severas consecuencias, ya que además de la pérdida de importantes miembros de los Avengers, también hubo grandes alteraciones de la línea temporal y hay un caos que fue producto de los viajes en el tiempo, cosa que sabemos que será un tema central en las próximas fases. Gracias a la película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, sabemos que hay muchas razones para que los multiversos tomen protagonismo y que en general esta cinta podría cambiar el universo cinematográfico de Marvel por completo. Comenzando porque lo indica en el título, nos darán una mejor visión de lo que realmente significan los multiversos dentro de las películas. Sabemos que es un tema central dentro de los cómics, pero en el cine no se ha explorado a detalle. Y claro, ver otras realidades suena interesante, pero parece que tendrá implicaciones mucho más importantes, unas que incluyen presentarnos a personajes de otras realidades. Y uno de esos personajes de los que se ha hablado que tendrá participación en la película es Spider-Man, pero lo curioso es que no se trata del Spider-Man del MCU, el que es interpretado por Tom Holland, sino que se trata del Spider-Man de Tobey Maguire. Esto no solo significaría el regreso del actor en su icónico papel de Peter Parker, sino que sería su primera participación en el MCU y las implicaciones que esto conlleva. Y toda esta posibilidad viene de la mano de un plan sumamente complejo que parece estar desarrollando Kevin Feige y su equipo. Parece que eso de llamarlo Multiverso de la Locura se va a quedar corto, sobre todo con todo lo que se está planeando. Primero que nada, para los que no lo sabían, a principios de este año la película de Doctor Strange se quedó sin director porque Scott Derrickson dejó el proyecto por diferencias creativas. A nosotros nos sonaba que el director realmente quería desarrollar una cinta de terror con toda la expresión de la palabra, mientras que Kevin Feige simplemente quería una cinta común del MCU un poco más oscura. Lo importante es que desde entonces había fuertes rumores de que quien tomaría la dirección de la película sería Sam Raimi, conocido entre otras muchas cosas por dirigir la primera trilogía de Spider-Man, la que fue protagonizada por Tobey Maguire. Esto no es una coincidencia, porque varias veces el director Sam Raimi ha comentado que sus películas de Spider-Man tendrán una fuerte conexión con la película de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. De hecho, fue en Spider-Man 2, mucho antes de que existiera el MCU siquiera, que Raimi colocó una referencia a Doctor Strange. Es en una escena dentro del periódico The Daily Bugle cuando están buscando un nombre para el recién llegado villano, y es que antes de llegar a la opción de Doctor Octopus consideraron nombrarlo como Doctor Strange. El director ha mencionado que le habría gustado saber que terminaría siendo el director de una película del Hechicero Supremo, porque habría colocado más referencias y más detalles para unir los universos. Y tal parece que ahora tendrá la oportunidad de hacerlo, sobre todo acompañando el debut de Tobey Maguire en el MCU. Y lo sabemos, suena totalmente descabellado hablar de dos Spider-Man en el mismo universo, y más que uno viene de Sony. Pero si lo pensamos y analizamos un poco más a fondo, verán cómo todo esto tiene sentido, porque hemos tenido pistas al respecto desde hace tiempo. Este reporte proviene de una fuente muy confiable, fue Mikey Sutton quien habló al respecto en un canal de YouTube, en The Lord of the Long Box. Aquí menciona que, con la llegada de Sam Raimi al universo de Marvel, hay muchas ideas para la próxima película de Doctor Strange, así como muchos rumores y especulaciones sobre el regreso de Tobey Maguire como Spider-Man. Esos rumores y especulaciones son correctos. Ha habido conversaciones privadas, pero aún no ha habido negociaciones sobre el regreso de Maguire como Spider-Man, quien su trilogía fue dirigida por el mismo Sam Raimi. Y habíamos escuchado algo de esto, ya sea como especulación de los fans o como parte de los rumores y de cómo Sony y Disney podrían estar teniendo conversaciones de un gran proyecto en conjunto, uno que llevarían a la franquicia de Spider-Man mucho más lejos con el desarrollo de un live action del Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield conociendo al actual Peter Parker Tom Holland.
aunque podría esta idea no ser exactamente como nosotros la hubiéramos esperado. Lo que parece estar en producción a cargo de Sam Raimi es que en la película de Doctor Strange podría aparecer como parte de la unión de los multiversos el Spider-Man de Tobey Maguire, para posteriormente convertirse en el Spider-Man canónico de las películas de Venom de Sony, y así esta versión de Peter Parker ser la que se enfrentará a toda la serie de villanos en los que está trabajando Sony. Y no sería Tom Holland el que participaría en sus películas como lo habíamos pensado todos desde el inicio. Y si recuerdan, en el tráiler de Morbius, el easter egg del trepamuros que vimos en una de las escenas de fondo era un póster de Spider-Man, uno de los juegos de Sony, pero el superhéroe portaba un traje muy parecido al que usaba Tobey Maguire en sus películas. Todo esto en comparación con los trajes de Spider-Man de Tom Holland en el MCU. La inclusión de actores interpretando a personajes de Marvel, pero que participaron en varios estudios, ya ha sido confirmada en varias ocasiones. Muchos de los actores del elenco original de X-Men han sido contactados para negociar su participación. La noticia de Patrick Stewart teniendo reuniones con Kevin Feige fue confirmada. Digo, al final el actor terminó por rechazar la oferta, pero parece que no todos están tomando este camino. Y con toda esta información que tenemos confirmada y algunos detalles que aún son solo rumores, es que nos podemos dar cuenta cómo todo esto conduce a un proyecto mucho más grande, donde todo parece ser la consecuencia de los eventos de la secuela de Doctor Strange. Como mencionamos al inicio del video, Endgame ocasionó terribles consecuencias en las líneas temporales. Se nos avisó de estas consecuencias a lo largo de la cinta. Tuvimos todo un encuentro con Hulk y The Ancient One explicando esto, y aún no ha llegado el momento de ver esas consecuencias en la pantalla. Parece que será en la película de Doctor Strange donde vemos estas realidades interconectadas fuera de control, y que Marvel nos estaría presentando diferentes versiones de estos icónicos personajes, no solo con un nuevo cast, sino con actores que ya han representado estos personajes en la pantalla. Obviamente uno de los más icónicos sería el de Tobey Maguire como Spider-Man, que además tiene un doble significado por la conexión que tiene esta versión del trepamuros con el director. Otra cosa importante que habla de esta conexión entre el MCU, las películas de Sony de villanos y la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man es la presencia del actor J.K. Simmons repitiendo su rol como el editor malhumorado del Daily Bugle J. Jonah Jameson para la película de Spider-Man Lejos de Casa. De este cameo sorpresa se ha dicho que el director John Watts jamás consideró a otro actor para interpretar al personaje, y vamos, es una icónica representación y un bonito homenaje a la trilogía de Sam Raimi, pero más bien parece que este cameo tiene otros objetivos que aún no nos han revelado, porque de acuerdo con una entrevista al actor, los acuerdos de su participación dentro del MCU incluían a más proyectos. Cuando se le preguntó si el público puede esperar verlo en la próxima película del MCU de Spider-Man después de su aparición posterior a los créditos de Lejos de Casa, el actor respondió: "No sé si usaría la palabra esperar". Explicó que se le dio el papel para hacer secuelas, pero el estudio no está obligado a usarlo en las películas posteriores. Aún así, parece que él no tiene problema en volver a participar en otros proyectos más de Marvel. El actor también comentó: "Es genial tener la oportunidad, a medida que estas cosas evolucionan, de ser uno de los personajes de la versión anterior". No parece confirmar aún ninguna nueva participación, pero como lo menciona, desde un inicio Marvel lo consideraron para más de un proyecto. Casi parece como que Kevin Feige está tratando de unir todo lo que ha hecho Marvel para la pantalla grande, explicar de algún modo que, a pesar de que fueron historias de otros estudios y con otros elencos, todo esto no está olvidado, y de cierto modo explicarían cómo esas aventuras sucedieron como parte de la existencia de universos alternos. Tiene aún más sentido si lo consideramos de esta manera. Para la gente de Marvel es vital tener a Spider-Man dentro de su universo. A pesar de tener custodia compartida con el personaje, han tratado fuertemente de vincularlo cada vez más dentro de sus proyectos, y con un personaje tan popular como lo es Peter Parker, ha sido totalmente redituable. Por otro lado, para Sony, a pesar de contar con los derechos, la cosa ha sido diferente, por lo menos en los últimos años. Al compartir custodia con el personaje, han visto cómo su participación les ha ayudado a Marvel a hacer crecer su universo, y Sony ha tenido que ideárselas para crear más contenido del universo de Spider-Man sin contar con el personaje estelar. Sí, ambas compañías tienen los derechos, y económicamente comparten las ganancias del éxito del personaje. Pero Sony no ha tenido los beneficios para que su universo crezca. Digo, de dinero sí, pero el dinero no es nada comparado con la posibilidad de tener más dinero para ti solo. Seguramente es una cuestión que deben de llevar tiempo platicándolo ambas empresas, porque es bastante obvio cómo Sony quiere que el arácnido forme parte de sus películas también, pero sería sumamente complicado que Tom Holland sea el mismo Spider-Man de los dos universos. Pero qué tal que Sony pudiera traer de vuelta a su propio Spider-Man, uno que además estaría conectado con el MCU y que más adelante incluso podría darnos todo un crossover entre dos Spider-Mans. Es una increíble manera de presentar a un Spider-Man y que Sony pueda por fin crecer su universo alrededor del personaje
sin que ambos estudios estén peleando por el control de las participaciones de Tom Holland. A Disney le ayudaría este gran plan de crear un multiverso con todos estos personajes reunidos, y que en la película de Doctor Strange nos digan de forma canónica que sus historias son parte de otros universos alternos quedaría excelente para todos, sobre todo con las propiedades que eran de Fox y Sony, y todo esto también ayuda a promover más este contenido que ahora distribuirán dentro de la plataforma de streaming Disney Plus. Es una gran movida, no solo en cuestión de narrativa para el MCU, sino en cuestión de negocios para Marvel y Disney. Solo esperamos que no sea tan complicado de seguir y terminen alejando a muchos fans de estas historias. Como lo mencionamos, algunos datos no son confirmados de manera oficial, pero existe mucha evidencia para que direccionemos hacia ese camino para el MCU. Somos fans de la franquicia de Spider-Man y no nos molestaría tener mucho más del arácnido, ya sea con Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield y hasta con Jake Johnson y Shameik Moore. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Deadpool, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.